Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la aquelarre. Bueno, como ya os estáis imaginando, este es el vídeo de Yule, el siguiente sabbat en nuestra rueda del año. Y la verdad es que es un momento muy especial, o al menos para mí es muy especial. Además, fue el primer sabbat que yo celebré. Y os quiero contar un poco sobre esta festividad, sobre las energías de este momento, y os voy a contar también alguna actividad que podéis hacer para celebrarla. Recordad que no es como Samhain, que es un día más o menos. Realmente Yule dura unos 12 días, así que no os preocupéis si el primer día, el día del solsticio, que suele ser el más simbólico, no podéis hacer algo, porque tenéis 12 días para estar haciendo actividades, haciendo rituales, haciendo demás cosas. Así que vamos con el vídeo. Ya sabéis que los sabbat menores están ligados a las estaciones, a los solsticios y a los equinoccios, y que en el caso de Ostara, Delita y Demavón, que se corresponden a primavera, verano y otoño, los nombres fueron dados posteriormente. Pero el solsticio de invierno es una excepción, porque viene directamente cogida de una celebración nórdica antigua, y esta sí tenía ese nombre y era, tenía sus fundamentos, por así decirlo, y se conoce mucho más de ella. El solsticio de invierno se ha celebrado por todas las culturas y es un momento importante. Entonces, en Roma, pues, por ejemplo, tendrían las Saturnalias; en la zona celta tendrían su celebración del solsticio de invierno adaptada a ese momento, y en este caso los nórdicos tenían la celebración de Yule. Lo primero que tenemos que saber de Yule es que da comienzo el día del solsticio de invierno, y que el solsticio de invierno es el día más corto del año, hay menos horas de luz y es a su vez la noche más larga, por lo tanto es el día más oscuro del año. Os voy a dejar por aquí una imagen de por qué sucede esto. A partir de este momento, el sol va a ir ganando terreno a la noche, y aunque los días todavía van a ser más cortos, cada día las horas de luz van a ir subiendo. Por eso se considera que el solsticio de invierno es el momento en el que el sol nace, es un nuevo sol, por así decirlo, porque es donde comienza su ciclo. Por lo tanto, veremos que ahora en el solsticio de invierno, como os digo, el sol nace y cada día va ganando terreno a la oscuridad, cada día los días van siendo más largos hasta llegar al equinoccio de primavera, que en ese momento los días duran más que las noches a partir de aquí, y llegaría a su máximo esplendor, a su etapa más madura, por así decirlo, en el solsticio de verano, que es el día con más horas de luz, sería el contrario al solsticio de invierno. Y desde ese punto, de nuevo, va a ir decayendo, cada día vamos a ir perdiendo horas de luz hasta llegar al equinoccio de otoño, que a partir de aquí ya vamos a tener más oscuridad que luz, y de nuevo muere y renace en el solsticio de invierno. A mí me parece un ciclo y una forma de verlo muy bonita, y así lo entendían muchísimos pueblos de la antigüedad. Esto va ligado obviamente también a la naturaleza. Veíamos que en Samhain la naturaleza moría, terminaban de caer muchas hojas y entraba todo en esa atmósfera de muerte. Y en el solsticio de invierno, aunque ya tenemos un poco de esperanza, se sigue manteniendo la naturaleza. Esto la seguimos viendo muerta. El frío es como que lo silencia todo y lo congela. Y hay una historia muy bonita, es contemporánea, no, realmente no es una leyenda antigua, pero asocia a la tierra que da luz, la diosa da a luz al dios, al sol.
y con ella vuelve la esperanza, y aunque ahora estaría en reposo después de dar el parto, por eso todavía no vemos esa vida en la naturaleza, poco a poco se va recuperando para ya en Imbolc terminar de despertar y empezar su ciclo. A mí me parece muy bonito y realmente es lo que vemos un poco en la naturaleza, ¿no? Ahora el sol nace y ya va iluminando y va regando con su luz la naturaleza, pero que todavía sigue en ese letargo, en esa sensación de muerte y de quietud. Pero poco a poco va a ir despertando, se va a ir recuperando de este proceso, para luego en Imbolc darnos los nuevos brotes y darnos un poco la nueva vida que se va viendo ya entre la escarcha y entre el frío. Para mí los solsticios juegan con una energía muy dual y es como dentro y fuera, por así decirlo. Y me explico el por qué lo veo así. En Yule, en este caso, tenemos como dos energías. Una que es lo que ocurre fuera en la naturaleza, que es pues, lo que estábamos hablando, esa sensación de muerte y de decadencia y de quietud, de frío, de que está todo pausado. Pero por otro lado, dentro de casa hay grandes fiestas, esto sería lo que conocemos hoy como Navidad, hay grandes fiestas, se reúne la familia, hay colores y despierta un poco esa esperanza de nuevo ciclo. Entonces me parece muy bonito porque es como, a pesar de lo que hay fuera, a pesar de la muerte y del momento de la naturaleza que es necesario, celebramos que eso va a ir cambiando, que el sol nace y que sabemos que vamos hacia algo bueno. Y del mismo modo en Lita es un poco al revés, tenemos esa sensación de que es el momento de máximo esplendor, hay muchísima luz, la vegetación está preciosa justo antes de las cosechas y es como una energía muy agradable, muy bonita, muy de júbilo, pero por otro lado nos despedimos del sol porque ya sabemos que viene su decadencia y que entramos en el proceso oscuro y en el proceso de muerte. Entonces es como una energía muy dual y a mí me gusta que esté presente las dos energías a la hora de hacer los rituales y a la hora de celebrar. Volviendo a cómo se celebraba, ya sabéis que Yule era nórdica y muchas de las tradiciones que tenemos hoy vienen precisamente de esta cultura, vienen precisamente de esta celebración. Lo primero y más famoso sería el árbol de Yule, y es que tenían por costumbre cortar un árbol, un abeto normalmente, porque son los que tienen hoja perenne. Y esto era muy importante porque representaba el Yggdrasil, el árbol de la vida nórdico. Los metían en las casas o en los pueblos y los decoraban con elementos naturales, no había espumillones ni cosas como las que tenemos ahora. Era como mucho más bonito, pues a lo mejor el espumillón era sustituido por hiedra, se colgaban naranjas, se colgaban manzanas, se colgaban piñas, se prendían velas para darle fuerza al sol. Y esto lo hemos tenido a lo largo de los años y ha seguido permaneciendo a día de hoy. Creo que sigue siendo el elemento central en muchas casas, el árbol de Navidad. También tenían el tronco de Yule. Era pues, un tronco de madera que se guardaba de un año a otro y en la noche del solsticio de invierno se quemaba durante toda la noche. Esto haría que la casa estuviera protegida porque no deja de ser la noche más oscura y se creía que diferentes espíritus y energías así un poco más oscuras vagaban por la ciudad y bajaban por las calles, entonces había que protegerse para que no entraran en las casas. De este modo tendrían una luz encendida y también darían fuerza al sol para ayudarle en su momento más débil, en su momento más oscuro, y que por la mañana pudiera amanecer fuerte. El tronco de Yule normalmente era decorado y se ponía bonito y luego se quemaba. Y por las mañanas se recogían las cenizas y se esparcían por los campos porque esto se pensaba que daba fertilidad. De hecho, muchos de los que celebramos Yule y quemamos el tronco guardamos las cenizas porque se pueden usar para muchos rituales, especialmente de abundancia y de fertilidad. Así que si quemáis el tronco de Yule, acordaros de guardar las cenizas para todo el año y poder hacerlo en rituales de protección, de fertilidad o lo que necesitéis. La tradición del tronco de Yule, por ejemplo, en España, en la zona norte se sigue manteniendo, siguen teniendo el tronco y lo decoran. Cada zona lo llama de una manera y luego tiene sus tradiciones, pero es algo que perdura. Obviamente eso es la zona más celta, así que
es normal que tengan más costumbres y me parece muy bonito de ver cómo sigue año tras año y esas cosas son muy difíciles de borrar de la memoria, por mucho que haya cambiado nuestro concepto de la celebración. Como os digo, la luz era un elemento muy importante porque se consideraba que con ellas primero se mantenía iluminada la casa en contraposición a la oscuridad que había afuera y después se le daba fuerza al sol, normalmente no se dormía esa noche, para esperar al amanecer. Y eso, con las velitas se daba fuerza al sol para que en su momento más oscuro, más débil y que necesitaba ese chute de energía, estuviera arropado, estuviera apoyado y por la mañana amaneciera fuerte y de esa manera pues también se ganaban el favor del dios sol, por así decirlo. Se organizaban grandes banquetes como hacemos nosotros porque se consideraba que era un día para estar con la familia, para estar arropado por tus seres queridos y de hecho se piensa que se iban a los cementerios y dejaban en las tumbas ofrendas de comida, incluso a lo mejor podían comer con ellos allí. Y esto es algo que no asociamos quizá a la Navidad porque lo tenemos más en mente en el Día de Todos los Santos, en Samhain, es como que lo tenemos asimilado ahí, pero ya sabéis que antiguamente a la familia y a los antepasados se les honraba mucho, entonces este día que era como muy especial también se les visitaba y se les tenía presentes en las ceremonias, en los banquetes o en las tradiciones familiares. También se hacían regalos y es que se consideraba que este día había que ser más hospitalario que nunca, tanto con las personas vagabundas, con los viajeros que estaban fuera de sus casas y con tu propia familia. Y esta sería de nuevo una tradición que seguimos teniendo, la de organizar banquetes, estar con la familia y darnos regalos. Obviamente, cambiando un poco de bando, ya sabéis que muchas tradiciones antiguas sustentan las nuevas y muchas veces pues, se pierde un poco el origen, pero en el caso de Yule es muy difícil no verlo y es muy difícil no hablar de ello, porque nuestra Navidad es una de las fiestas más importantes, yo creo que a nivel mundial, pero bebe mucho de las antiguas tradiciones paganas, especialmente de estas, como os digo, de Yule. Y es que esto tiene un sentido. Y os lo voy a contar un poco sin meterme mucho en detalles, porque bueno, sé que hay personas que les puede molestar. Entonces, vamos a ello. Como veis, las similitudes entre la Navidad y Yule son claras. Y es que cuando el cristianismo fue avanzando, para poder convertir un poco a la religión, todas esas personas que tenían sus propias religiones, creían en sus antiguos dioses, una de las maneras era adaptar la cultura que tenían a la nueva religión, porque imaginaros que llegan de la noche a la mañana alguien y os dice que ya no podéis celebrar la Navidad. No haríais caso y generaríais un odio a esa persona, obviamente. Entonces, la manera más fácil era un poco camuflar y darle otro tinte. En el caso del solsticio de invierno, se usó la idea que tenían los pueblos del nacimiento del dios Sol y se estipuló que la fecha del nacimiento de Jesús sería el 25 de diciembre, que es muy próxima al solsticio de invierno. De esta manera, el nacimiento del dios de la religión cristiana coincidiría con el nacimiento del dios Sol. Simplemente estarían celebrando lo mismo, solo que cambiando el nombre. Realmente no se sabe exactamente la fecha en la que nació Jesús. La teoría más aprobada es que nació en primavera, lo que sería más o menos ahora nuestro abril. Y como veis, está muy lejos, dista mucho de la fecha que se celebra, que es el 25 de diciembre. Y os digo que fue por esta razón, porque era una manera de estipular una fecha cercana a lo que ya había y mantener muchas de las tradiciones y muchas de los rituales que ya se hacían. Por cierto, ahora que os hablo del momento del cristianismo, seguro que conocéis a la estrella de Belén, la famosa estrella que guió a los Reyes Magos hacia el nacimiento de Jesús. Pues realmente la estrella de Belén es una conjunción entre Saturno y Júpiter que este año, después de un montón de años, os voy a dejar por aquí cada cuánto ocurre, este año vuelve a ocurrir el día del solsticio de invierno, el día del 21 de diciembre, Júpiter y Saturno vuelven a entrar en conjunción en Acuario y veremos una estrella que brilla mucho, que realmente no es una estrella, no es la estrella de Belén, es una conjunción y me parece muy bonito verlo y muy especial este año que está siendo de locura.
que ocurra esto es como, yo me lo tomo con un poco de esperanza para el año que viene, así que quería comentároslo por si os gusta tanto estas cosas como a mí, que ese día estéis atentos al cielo para verlo. Dicho esto, como veis, nuestra Navidad no dista mucho de Yule, seguimos manteniendo un poco casi todas las tradiciones, el árbol, el tronco. De hecho, hay muchas familias que aunque no sean del norte y no tengan el tronco de Yule, en Navidad comen el famoso tronco de Yule, que ahora es un postre, y que también viene de aquí. Tenemos los banquetes, tenemos la idea de estar con la familia, tenemos las velas, que en muchas casas se prenden y se siguen prendiendo velas a la hora de la cena, tenemos los regalos. En general, casi todo el concepto de la Navidad es muy parecido al que se tenía entonces. Antes de pasar con las actividades y demás, os quiero hacer una pequeña reflexión. Y es que muchas veces me preguntáis que vuestra familia a lo mejor es cristiana o no podéis hacer un poco todos estos rituales y llevarlo desde el lado pagano de manera pública y lo tenéis que hacer un poco a escondidas y cómo podéis conciliar esto. Mi consejo es ver un poco en las cosas que hay fuera ese lado pagano. Es una manera de poder disfrutar con la familia las navidades sin tener que sentirse mal porque no comulgamos con ello y del mismo modo no hacerles sentir mal a ellos por nosotros tener pues nuestra forma de verlo. Me explico. Cuando estáis poniendo el árbol de Navidad, vosotros ya sabéis que es el árbol de Yule. Cuando monten el Belén, por ejemplo, y veáis el nacimiento de Jesús, ya sabéis que realmente es como si fuera un pequeño altar al Dios Sol y estamos honrando al Dios Sol. Entonces, se pueden conciliar, cada uno tiene su forma de ver las cosas y todas son respetables, todas están bien, porque cada persona es libre de creer en lo que quiera y de celebrar sus tradiciones como quieran. De hecho, os cuento mi ejemplo. Yo en casa sí que es verdad que me muevo en un ambiente más pagano. Tanto yo como mi madre celebramos Yule y mi pareja igual. Y este año que nos hemos mudado teníamos un poco el conflicto de ¿celebramos solo Yule o celebramos también la Navidad? Porque no deja de ser algo que hemos vivido desde pequeños y que tenemos pues esa tradición y esos bonitos recuerdos. Y realmente no hay por qué elegir, podemos celebrar las dos, podemos tener las dos. Es una manera de honrar a nuestra familia y de nuestros recuerdos cuando somos pequeños. Y del mismo modo celebrar algo en lo que nos sentimos bien espiritualmente. Y se pueden combinar las dos, no hay problema. Entonces mi consejo es ese. Si estáis en un ambiente en el que no os podéis expresar mucho, la manera de sentiros más arropados y de que estáis celebrando vuestro Yule es ver esas cosas, esos detalles que ya sabéis de dónde vienen, aunque estén un poquito camuflados o modernizados. Dicho esto, espero que no haya ofendido mucho a nadie porque es difícil explicarlo sin meterse en un berenjenal, pero bueno, ya sabéis que yo lo hago desde el cariño y desde mi forma de que entendáis un poco de dónde viene a nivel histórico y que todo está bien. Ahora sí, vamos a pasar a lo que nos interesa y es a las actividades de Yule. Lo primero que vamos a hacer son estas naranjas que se pueden utilizar como amuleto y como ambientador natural. Necesitamos naranjas y clavos de olor que los podéis encontrar en cualquier centro de alimentación. Simplemente vamos a ir clavando los clavitos de olor en la naranja formando diferentes formas. La naranja representa la energía, representa el sol y nos aporta alegría, armonía en la casa. Y los clavos son unos antiguos protectores, así que esto se convierte en un amuleto perfecto para Yule. Podéis hacer diferentes diseños, dibujos, incluso podéis pelar partes de las naranjas para conseguir diferentes tonos. Y es algo muy fácil de hacer, incluso podemos hacerlo en familia y colocarlo debajo del árbol o en la chimenea para que huela toda la casa. La siguiente actividad es un poco más ritual y consiste en una vela ritualizada. En este caso le vamos a dibujar con un rotulador dorado, por ejemplo, tres runas que yo considero, por ejemplo, que son muy buenas para este momento. La primera es Sowilo, que es la runa del sol y de la luz. Obviamente es lo que estamos celebrando. La siguiente es Otila, que representa a la familia. Y qué mejor que Yule para estar con nuestros seres queridos. Y por último vamos a dibujar Álgiz, que es la runa de la protección y de la conexión con el universo y con los dioses. Para mí estas tres runas representan muy bien la energía de Yule,
Podéis elegir la que más os guste o hacer otros símbolos como la rueda solar y por la noche prender esta vela ritualizada para el sol. Bueno, yo os he dejado estas dos, la que habéis visto de las naranjas y la de la vela, pero hay un montón más. Tenéis el tronco de yule, que ya sabéis que es primordial, podéis decorar las casas, podéis coger muérdago, muérdago comprarlo porque cogerlo va a ser un poco difícil. Se dice que los celtas adoraban el muérdago y consideraban que era una planta muy sagrada porque nacía del roble, entonces era como una planta que no nacía del suelo, era como aérea, y se consideraba que era una planta de los dioses. Y en muchos sitios, para elegir el árbol de Yule, o si no elegían un abeto, se consideraba que allá donde había muérdago era un árbol sagrado. Entonces podéis también coger muérdago. Del mismo modo, ya sabéis que a mí me gusta siempre en cada sabbat hacer una limpieza y renovar las energías. Y os voy a dejar por aquí el enlace al vídeo de limpieza de energías, que es el anterior, por si no lo habéis visto, para que sepáis un poco cómo se hace. Y podéis hacer un sahumerio, un incienso de pino, de naranja, de canela, de clavo, de estos olores, y quemarlo para que se llene el ambiente de esta nueva energía de Yule en la que entramos, que es preciosa. Incluso si os animáis, podéis hacer vuestro propio incienso con mirra o con copal, con alguna resina mezclada de estas hierbas, y prenderlo esa noche, porque suele dar un olor muy bueno, aparte de que ya os digo que la energía se renueva y es precioso. También podéis montar vuestro altar, ya sabéis que cada sabbat podéis montar un altar. No tiene por qué ser muy grande, porque bueno, muchas veces no tenemos ese espacio, pero por ejemplo una idea es un árbol pequeñito de estos que podéis comprar sintético, y ponerle naranjas deshidratadas, ponerle ramitas de canela, clavo, incluso hacer saquitos de amuletos protectores y cargarlos con el amanecer y ponerlos en la puerta también es una buena actividad. Espero que os haya gustado este vídeo de Yule. A mí es un día que me hace mucha ilusión y realmente lo que más me gusta de ese día es poder dejar las luces por la noche y sobre todo irme a la naturaleza a ver amanecer al día siguiente. Si podéis, os lo recomiendo muchísimo, ver el primer amanecer. Además, con el primer amanecer podéis cargar un montón de amuletos y de cosillas, pero bueno, eso si os interesa, por Instagram os estoy contando más. Y eso, ver amanecer ese día creo que es un regalo, y si os lo podéis permitir y más en un entorno natural, pues mejor. Espero que os haya gustado el vídeo, que os animéis a celebrar Yule, y por mi parte me despido hasta el próximo vídeo, y hasta entonces que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar.